Bueno, más tabulaciones. Comparativa de precios. ¿Vale? Tenemos que hacer un documento, voy a centrar esto, pero esto nada más, el resto no. De dos obras. Tenemos la empresa A y la empresa B. Entonces, uno. ¿Cómo era? Movimiento de tierras. Movimiento de tierras. Cimentación. Estructura. Albañilería. Se me ha olvidado antes pintura. Bueno, esos cinco. No hace falta, o puedo meter las tabulaciones al principio o después. Puedo seleccionar esto y decirle, vamos a ver, yo quiero una tabulación en 8, por ejemplo. No, en 9. A la derecha. Para una empresa y la otra, por ejemplo, en 13. Esto sí que lo hace ya el arquitecto. 13, ¿dónde? ¿Dónde va a poner el 13? 13 aquí. A la derecha también, ¿no? Para que queden pegaditos los números. Esto lo suele hacer el arquitecto. Entonces pongo movimiento de tierras. Pues una empresa tiene 10.000 euros. Y la otra 8.000. La he liado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no he puesto el rellenito aquí. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. ¿Cómo le pongo el rellenito? Pues le digo, a la tabulación de 9 le pones un rellenito. Vale. ¿Y el que la pone? Cimentación, 20.000 lerus. Y el otro, 30.000. Estructura. Esto es Ahí, porque, ahí. pero es que yo no ¿El entiendo. qué? ¿Esto Ah, por qué qué? comparativa, vale. Ahí está. Comparando, no sé. Los presupuestos. La otra, estructura. 40.000. No te pases. Y la otra, 35.000. ¿Qué tiene esto de ventaja? Pues que no tienes que estar con el espacio, que yo he visto a gente con el espacio y no te queda bien. No te queda bien. Por mucho que quieras, no te queda bien. Hay que ser elegante. Y no cuesta nada. Formato, tabulaciones, pintura, 20.000. Le voy dando al tabulador y ya está. ¿Y no quedaría más bonito en una tabla? Pues a lo mejor. ¿Tú qué dices? Ponemos una tabla, pero ya no es lo mismo. Lo que a mí no me gustaba era poner el mismo tipo de letra que todo el mundo. Porque en algo te tienes que distinguir. Entonces a lo mejor ves cuatro presupuestos iguales, parecidos en precio. Y aunque no te lo creas, hay gente que decide por el detalle más nimio. Esta está feísima. Pero mi jefe no pensaba igual que yo. Decía, Tiny Roman. Y yo, si yo voy a ponerle otro. Tiny Roman. Si yo voy a ponerle otro. ¿Vale? Mira. Cambia, ¿eh? Es parecida, pero no es igual. Ah, no sé. Me gusta.